Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol, sale el sol. Todo se convierte en alegría. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol, sale el sol. ¿De qué sirve la soberbia? ¿De qué sirve aparentar? Si en las cosas más sencillas está la felicidad. Menos mal que hay mucha gente, gente buena de verdad. Esos que tienen de todo y no han perdido la humildad. Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol, sale el sol. Todo se convierte en alegría. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol, sale el sol. ¿De qué sirve la riqueza cuando no se tiene amor? ¿De qué sirve tener todo y vacío el corazón? Muchos miden los valores solo por lo material. Es mejor ser millonario en amor y en amistad. Uno vive mucho más la vida. Si hay amor, si hay amor. Nos parece que todos los días sale el sol, sale el sol. Facu, tenés que dar la prueba, dale. Sí, vamos, sí, ya sé, vamos. Ya sé. Yo no lo puedo creer, estos holdares están en todos lados, son como la mugre, viejo. Man, man, te olvidás. Ahora te olvidás. Hacé lo que sabés hacer y punto. Bueno, ¿eh? Cabezón. ¿Qué pasa, cabezón? Te toca a vos. Sí, sí, me están llamando, ¿eh? Me toca a mí. Bueno, escuchame. ¿Qué pasa? Andá, sí. Demostrale quién sos. Sí, ¿eh? Le voy a demostrar quién sos, porque tengo huevo, más huevo. Huevo, tengo mucho más huevo. Huevo, para, huevo, para, huevo, para, demostrale quién sos, aplastalo como una cucaracha. No, pará. No, no, no le desmanija a vos, corre bien, mi amor. Suerte, pero cuídate. Disculpame. ¿Qué? ¿A mí me hablás? Perdóname, sí. ¿Qué pasa? Sí. No, quería ofrecerte correr primero vos, ¿querés? ¿Qué pasa? ¿Qué tenés miedo? No, miedo. Simplemente soy un poco caballero y te dejo. Ah, sos caballero, pero ¿sabés qué pasa? Que vos tenés que ser caballero con la minita, no conmigo, ¿entendés? ¿Eh? Ah, ¿entendés bueno, la diferencia? Por el consejo, bueno, no fue un consejo, te lo dije en serio. ¿Está? No, bueno, el consejo es. Bueno, listo. ¿Querés que vaya yo? Sí, voy sí, yo. Sí, andamos, bueno, andamos. Déjame pasar, déjame pasar, por favor. Bueno, dale, corre, gracias. ¿Tú te das cuenta lo que es eso? ¿Eh? ¿No se da cuenta? Pancho le voy a decir al que lo hizo. Eso es Pancho. Ah, pero que el director del canal no le avisó que es una campaña con usted. ¡Despiértese! ¿Qué campaña? ¿De qué me está hablando? No es una campaña. Esto es una maldad. Una maldad. Ah, no te puedo creer. Sí, créalo. Esto lo quiere hacer para hundirme ahora que soy exitosa. ¿Pero estás segura? ¿Segura? ¡Segurísima! Y le digo una cosa. Lo voy a solucionar ya mismo. Está bien, tiene razón. Si usted salir conmigo lo considera un problema, lo mejor es cortarle y que estemos bien lejos los dos del uno del otro, ¿no? Si piensa lo mismo que yo, entonces. No, ya le dije como pienso yo. ¿Qué? Yo creo que usted a este tema no le da ninguna importancia. ¿Usted cree? Yo creo, sí. ¿Te parece? Me parece, sí. Y bueno, si le parece, entonces ya está todo dicho, ¿no? Yo... Después de esto, yo me voy a la oficina, que tengo mucho trabajo. Mucho trabajo. Ve, antes me deja hacer una cosa. ¿Puedo? ¿Qué cosa? Esto. Quería sentir el saborcito de su boca por última vez. Sí, pero no lo haga más. Espectacular. Quedamos así. Te vas a arrepentir tanto, tanto te vas a arrepentir. ¡Che, nene! ¡Nene, cómo estuvo! ¿Cómo? ¿Un animal? Espectacular. Vamos, carajo, vamos todavía. ¿Hace buen tiempo de grasa? No, sí, sí, está bien. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Eh? ¿Eh? Nada, no me preocupa nada. Quiero saber si sigue todo arreglado, ¿no? Sí, por supuesto, está todo arreglado. Bueno, entonces nada me preocupa. ¿Pero qué pasa? ¿Tenemos miedo? No me preocupa nada, de nada. Este es el número uno, este es el campeón, ¿eh? Facundito, como dijo su padre, convicción, actitud, put the battery, ¿all right? All right, all right. Okay. Bueno, estuviste realmente muy bien. Hiciste un tiempo excelente. Bueno, loco, muchas gracias. Te agradezco un montón. Muchísimas gracias. Realmente sos muy bueno. Bueno, gracias, loco, mató. No tengo duda que va a ser el piloto del auto. Bueno, qué buena onda. Lo
cantemos victoria tampoco. Ay, amor. Hola. ¿Y? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Oh, felicitaciones. Choque, Pili. Gracias, loco. Gracias por la... Estoy contento, loco. Anduve bien. A ver si me disculpan. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasó, Bruno? ¿Vale? ¿Qué querés? Ah, el auto. Ah, pues chiste, dale. Suerte, che, que te vaya lindo, ¿sabes? Sí, sí. Dale. No tenés chance, chiquitín. Vas a perder. No, Laiza, por Dios, no arruine. No arruine sus manecitas. No arruine sus manecitas. Yo le contrato unos muchachones para que le ayuden. Sus manecitas se van a dañar. No haga eso. Te repito que le ayudo con unos muchachones. Los contratos, por favor, Laiza. Déjeme. Esto lo tengo que hacer yo solo. Las manecitas. ¿Pero sabes qué pasa, Laiza? Déjeme, Uriarte. Se va a lastimar. Se va a lastimar, Laiza. Yo le digo una cosa. Esto lo tengo que hacer yo sola. Voy a sacar uno a uno que me llegue la vida y las uñas esculpidas. No, espere, que es inútil, porque toda la ciudad está llena de estos afiches, ¿entiende? Toda la ciudad. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué? No me llore, mi musa, mi reina, por favor. Laiza, escúcheme, Laiza. ¿Qué hay que hacer? Dígamelo, pídamelo, lo que quiera. ¿Qué quiere que haga? Dígame. Déjeme, amado mío, no haga nada. Lo que quiero es que me deje a mí sola con esto, por favor. No, si se mete con usted, se mete conmigo también. Su enemigo es mi enemigo, Laiza. Yo lo que quiero saber es quién fue la yegua que me hizo esto. ¿Quién fue? Un buen idea, ¿no? Super. Ah, oui. Incroyable. ¿Tú penses? Pero extraordinaria, sale brutal, ¿eh? Tiene un ángel, sí, una sí, cosa. Sí. Es que es muy fotogénica, Laiza, es muy fotogénica. Decime una cosa. Sí, mi amor. ¿Pensaste cómo sigue esta historia? Bueno, sí, podés ver hoy el noticiero de las 7. ¿Al noticiero lo vas a llevar? Bien, sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Cuando usted dice yegua, ¿es que es tipo que hay una mujer detrás de todo esto, puede ser? Obvio. Ni siquiera lo sospecho, estoy segura, pero no quiero que se meta, amado. No quiero que se meta. Esto es asunto mío. Ay, Laiza, escúchame. ¿Y quién es esa yegua? ¿Quién es? ¿Usted lo quiere saber? Sí, quiero saberlo ya. ¿Quién es? Te lo digo ya. Sí. Chichita Vanegas. ¡Mi esposa! ¡Sí! Esto tiene la firma. ¡Esto tiene la firma de ella! Pero ¿por qué mi esposa meter en esto? Pero nada que ver. ¿Pero por qué? Para arruinarme. ¿Para qué? Para arruinarme. Pues claro, entonces tipo que está celosa por el tema de su programa. ¿Por eso? No, que celosa ni celosa. Es porque el gerente del canal me quiere dar su horario. ¿Su horario? Ah, pero yo no sabía esto. Sí, entiende. Por eso estoy tan segura que fue ella. Pero igual no me parece que sea así. Yo creo que yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿Pero qué dice, amado mío? ¿Qué dice? ¿Cómo puede ser hombre malo? No sea así. ¿Cómo le voy a estar diciendo una cosa? Usted es ingenuo cuando quede. Las mosquitas muertas son las peores a veces. Y sí, es lo menos que puedo hacer, ¿no? Me está destrozando. Es lo que se merece. Para que no haga más maldades. La vas a destrozar vos. Y bueno. Señora Chichita, tengo un problema. Ah, uno solo, Dulcinea. Porque la niña Violet está dele quejarse. Me tiene la cabeza como un bombo legüero. ¿Qué pasa, Violet, Dulcinea? No sé, se queja. Tranquila, no entres en pánico, ¿eh? Seguro que son los puntos, el Rottweiler que tengo en el campo, se equivocaron y al macho le hicieron una cesárea. Y los puntos los destrozaron. Bueno, tráigame la Dulcinea, por favor, tráigame urgente. Yo se la traigo, pero para mí lo que necesita la niña Violet es salir a la calle, un poco de aire, ni se le ocurra salir con Violet, Dulcinea. Usted lo tiene prohibido, ¿eh? No, pero yo le juro que no le pierdo pisadas si la cuido. No la deje salir con esta bestia. Ni se le ocurra Dulcinea. Por favor, Sashifi, vaya. Tráigame los licuados. Claro. Y a Violet. Sí, soy la Mujer Maravilla. Me falta el avión transparente. ¿Qué dice Dulcinea? ¿Eh? No, nada, Está bien. Bueno, una lástima igual, ¿eh? ¡Qué lástima! ¡Vamos, nene! ¡Qué razón! ¿Qué pasó? Sacar el freno de mano. Fuimos superiores en el tiempo, obviamente. Tengo que reconocer que no ha sido una decisión sencilla teniendo en cuenta la calidad de los corredores. Muchas gracias, dale, ¿qué hacemos? Y el corredor que maneja el auto que representa a la empresa... Facundo Uriarte. ¡Excelente decisión! ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos por perfil, fair play. Pará, discúlpame una cosa. Dígame. Él hizo mejor tiempo que él. ¿Cómo es? Claro, hermano, ¿qué es esto? ¿Qué está todo arreglado entonces? Porque si hice mejor tiempo y correr por tiempo, gané yo. ¿Qué es Facundo Uriarte? Además del tiempo, además de la calidad de como corredor, hay una cuestión
de imagen detrás. L'image, c'est très important. La fashion image. Exactement. En ese aspecto. Las carreras son por tiempo. Las carreras se ganan la por tiempo. La empresa se inclinó por Facundo. Si esto es una mierda. La empresa las pelotas. Te baja la mano, chico de mierda. Pará. Una cosa, vos tranquilízate, ¿entendés? Que yo me desequilibre, que sea un pelotudo, cosa mía. Pero vos no te puedes pelear con la gente de la empresa que te dio el laburo, que te aceptó el proyecto, ¿entendés? Porque es lo que vos querías, ¿está? ¿Pero vos te pensás que le voy a armar el auto al enano de mierda? No le armés un carajo, se lo tenés que armar igual, se lo armás, no importa. Esto, vos tenés que pensar en vos, no pensés en el enano de mierda ese. No pensés en mí, no pensés en nada. Pensá en vos, ¿me escuchás? Relájate. Vamos. Nosotros no vamos, loco, ¿eh? Todo de, vamos, chica, todo de primera, ¿eh? Gracias por todo, ¿eh? Está, está, gracias por todo. Igual ya nos vamos a ver, no te olvides nunca. ¿Qué tal tu reunión? Bien, el meeting fue, qué sé yo, nada de otro mundo. Normal. Regular. Pardon, Uriarte, pardon. Oui. ¿Vos no fuiste a la prueba de Facundo por una reunión nada del otro mundo? Bueno, gorda, yo no sabía que era nada del otro mundo. Por suerte, fue tranquila, no hubo despelote. D'accord. D'accord, d'accord. ¿Cómo te fue a vos? No, de todo un poco. Mira que se fue a contar, no seas misteriosa, dale, contame. ¿Qué hora es? Ah, mira, justo. No ¿qué? Te cuento, te muestro. ¿Qué, qué vas a mostrar? ¿Qué vas a mostrar? No seas ansioso. ¿Pero qué vas a mostrar? Pero no seas decime, ansioso, decime. Ya vas a ver, ya vas a ver. Último momento. Extraña pegatina de afiches invade Zona Norte. Este afiche se vio en muchísimos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo que el cartel dice es lo que se preguntan muchos porteños. ¿Usted sabe realmente quién es Laiza Roldán? ¡Ay, está bien! ¡Espera, a ver! ¡Laiza, bajá! ¡Laiza, bajá! ¡Que estás en la tele! ¿Qué? Esta cara no es conocida, pero muy pronto lo va a ser. Su nombre, Laiza Roldán. Su profesión, conductora de televisión. Pero eso no es todo. Y aquí comienza el verdadero misterio. Una fuente anónima se contactó con nuestra producción y nos dio el dato certero de que esta mujer no sería exactamente una mujer. ¿Por qué les digo esto? Quédense ahí y se van a enterar después del corte. ¿Qué es esto, tía? ¿Qué quiere decir esta mina? Miau, miau, miau. Me dicen la gata. Miau, miau, miau. Continuamos aquí con el tema que dejamos pendiente. ¿Quién es realmente Laiza Roldán? No parece ser lo que a simple vista parece que es. ¡Te van a deschavar, tía! ¡Te van a deschavar, eh! ¡Que no siga! Nadie se explica cómo hizo esta chica para llegar a tener su propio programa de televisión por cable. ¿Talento? Las malas lenguas dicen que utilizó algo más que talento. ¿Cuál es el arma secreta de Laiza Roldán? ¿Qué es lo que esconde debajo de esa imagen de chica de barrio? ¿Cuál es el misterio que hay debajo de Laiza Roldán? ¿Laiza Roldán es su verdadero nombre? Eso todavía no lo vamos a develar. Si nos estás viendo, estas cámaras están abiertas para vos, para que vengas y nos cuentes tu versión. No dejes de dar la cara. ¡Qué guachada! ¡Qué guachada! ¿Qué es esto, tía? ¿Qué va es a esto? ¡Hija puté! ¿Qué va a hacer ¿Pero esto? ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De la concheta esta de chichita? ¡Yegua! ¿Qué te pareció, Uriarte? ¿Siniestro? ¿De cuarta? No es de cuarta. Es de décima. Es de décima, yo lo sé. ¿Pero qué querés que haga? ¿Cómo querés que haga, chichita Vanegas? Esto es, eso es de cometillera. No está a tu nivel. ¿Perdón? 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 ¿Pero qué me estás diciendo, Uriarte? Yo entiendo que es un horror eso. Es un horror, te desconozco. No puedes hacer eso. Me espanto. Bueno, Uriarte, está bien. Yo detesto estar en este lugar. ¿Qué querés que haga? Lo detesto. Pero son años de mi vida forjando mi carrera. Años de mi vida dedicada a la chichita de casa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me lo robe todo. Es lo menos que se merece. Es lo menos que se merece. Yo no voy a ver un juicio si se merece o no se lo merece. A mí el modo me parece realmente espantoso. Bueno, lamentablemente, este modo es el único que ella comprende. No. Ah, muy bien. Nos ponemos en el nivel de ella. Muy bien, fantástico. Te felicito, fantástico. Ah, ojo por ojo, diente por... No es así. No podemos vivir así. Nosotros tenemos una educación, ¿entendés? ¿Qué pasa con lo nuestro? ¿Y nuestro decoro, nuestra educación? Somos gente de bien, por favor. Esto es espantoso.